Sheila, que ya está el desayuno listo. Un segundo. Venga, sal ya, que me quiero ir a trabajar. Quiero que desayunemos juntas. Voy. Oye, que no hace falta que me esperes si no quieres, ¿eh? Que puedo ir a la panadería a pillarme cualquier cosa y listo. No, no puedes comer bollería todos los días, ¿eh? Una vez, como cosa excepcional, vale, pero que se convierta en una costumbre, ¿no? Tienes que desayunar equilibrado. Un poquito de hidratos, un poquito de fruta, proteína. Bueno, que la panadería no es todos los días, ¿eh? No, pero quiero que desayunes bien a partir de ahora. Además, quiero que el desayuno juntas se convierta en un ritual. ¿En un ritual? ¿Pero qué quieres, ponerme a bendecir la mesa ahora? Chica, ni que esto fuese una experiencia religiosa. No, ni contigo. Es más bien un milagro. Amén. Venga, échate un poco de piñona. Sheila. Oye, deja el móvil, porfa. Ey. Llamando a Sheila. ¿Qué pasa? Que estoy aquí, por favor, mientras desayunamos. ¿Quieres dejar el móvil? Perdón, ya lo dejo. Ya está. ¿Qué? ¿Que se te han pegado las sábanas, no? Esta mañana te acostaste muy tarde. ¿Qué estuviste haciendo? Estudiar para el examen. ¿Se te olvida que soy poli? Ese cuando alguien me está mintiendo y tú me estás mintiendo ahora mismo. Venga. Si me dices la verdad, prometo no enfadarme. Vale. Estuve haciendo vídeos para subirlos a los stories. ¿Vídeos de qué? De baile. Me ha costado la vida sacarme los pasos, pero han quedado brutales. ¿Quieres verlo? Sí, claro. Enséñamelos. Me vas a flipar. Bueno, la peña, tía, no para de compartirlos todo el rato. Y con este lo estoy petando. Están subiendo los likes como la espuma. Flipas. Podríamos hacernos un bailecito tú y yo, ¿no? ¿Yo? Sí, ¿te apetece? No me veo yo haciendo eso, ¿no? Ey, ¿y ese es tu nombre en redes? Sheila Baby. Sí. Me lo puse provisional. Yo pensaba que lo iban a coger, pero he tenido suerte y lo he conseguido. Sí que has tenido suerte, sí. Oye, y esto es lo que te tiras haciendo hasta altas horas de la madrugada, ¿no? En lugar de estudiar. Que el examen lo llevo bien. Esto lo grabé después de hacer un último repasito. Sí, pero ibas a estar reventada. Que no. Además, al paso al que me están subiendo los seguidores, me voy a hacer famosa antes de acabar el insti. ¿Famosa? Sí, sí. Que lo que quieres es hacerte famosa, madre. Claro. Bueno, supongo que es lo que quiere hoy en día todo el mundo de tu edad. No me seas boomer, ¿eh? ¿Pero cuántos años te piensas que tengo? Pues yo qué sé. Pero ya va siendo hora de actualizarse un poquito y hacerse alguna red social, una cuenta. Así me puedes seguir y ver lo que hago. Bueno, me alegro de que esto te motive tanto, pero no puedes descuidar tus notas, ¿eh? Tienes que centrarte en lo importante, en el instituto. Y deja el móvil. A sus órdenes, sargento. Subinspectora Beltrán. ¿Está rico? Es una experiencia esto. Está bueno, está bueno. Gracias, agente. ¿Qué haces aquí? He venido a ver cómo estabas. Pues ya ves. Nos has vuelto a dar una pista falsa. No es mi culpa que no sepáis buscar. Ya. A Piti y a sus amigos no les ha hecho mucha gracia que hables con nosotros. ¿De verdad no vas a denunciar a quien te ha hecho esto? No soy ningún chivato. A ver si te queda claro. Un chivato no, pero un imbécil sí. Piti se ordenó que te dieran una paliza cuando se enteró que se había reanudado la búsqueda de Ana. Esto me lo hizo un tipo con el que tuve un encontronazo en la cárcel. Mi primo no tiene nada que ver. Venga, ya no me cuentes historias. Hemos encontrado un móvil en la celda de uno de los compinches de tu primo. En el registro hay una llamada desde la cárcel de Dueñas. La cárcel donde acaban de trasladar a tu primo. Qué casualidad, ¿no? No hay que ser muy listo para atar cabos. ¿Vas a seguir encubriéndole después de lo que te ha hecho? Me estoy jugando mucho por hablar contigo. Pues dinos dónde está Ana. Si lo haces, te prometo que intentaré que te trasladen a un módulo de seguridad y te daré protección. Si no, no hay nada que pueda hacer. No lo recuerdo. Además, tú no puedes protegerme allí dentro. Lealtad tampoco está sirviendo para mucho. Pitis ya no se fía de ti. Lo único que te queda es confiar en nosotros para salvar el pellejo. Lo que me ha pasado es por tu culpa. Por no dejarme en paz. ¿Dónde? ¿Dónde?
creen que va? No puede entrar ahí. ¡Que no me ponga las manos encima! Acompáñame, por favor. Debe ser otro periodista. Llevan todo el día intentando colarse. Los colegas están hasta el gorro. Y a mí no me dejan descansar. No, no es un periodista. Déjame entrar. Tengo que hablar con Daniel Blanco. Déjame entrar, por favor. Tranquilo, yo me encargo. ¿Qué haces aquí? Procura tranquilizarte, Juan. Ven conmigo. Ven conmigo. No puedes hablarle así a un agente de la autoridad. ¿A qué has venido? Sé que Daniel Bravo está ahí dentro. Déjame entrar. Siento, pero no puedo dejarte pasar. Tienes que irte y dejarnos hacer nuestro trabajo. Eso es lo único que he hecho hasta ahora y no ha funcionado. ¡Déjame pasar! Procura calmarte, Juan. Vamos a sentarnos. Vamos. ¿Quieres un agua, un té, algo? Yo lo único que quiero es encontrar a mi hija antes de que sea demasiado tarde. Necesito que mi mujer se vaya de este mundo tranquila y despidiéndose de nuestra hija como es debido. ¿Cómo está Nuria? Mal. Ayer, después de estar contigo, cuando fui a casa, me llamaron del hospital y me dijeron que el cáncer ha provocado un fallo en los pulmones y ha perdido el conocimiento. ¿Sabes qué estaba haciendo en el momento de la crisis? Le estaba escribiendo una carta a Bravo. Le pide que, por favor, que nos deje descansar a todos en paz. Y por eso yo quiero entrar ahí y darle la carta, que la lea él mismo. He pensado que tal vez, si él la lee, eso podría despertarle un poco de humanidad. Pero es que no es buen momento, Juan. La camarilla de Pitis le ha dado una paliza y está atemorizado. Tal vez se la puedas entregar tú mismo en un momento más adecuado. No, quizás. Quizás tienes que ser tú quien se la dé. Yo ya he hecho de todo y no ha servido para nada. Igual ha llegado el momento de probar algo diferente. Y ojalá funcione. Ojalá el remordimiento sea más fuerte que el miedo que tiene y empiece a hablar. Déjame un momento. Doctor. Ok. Ahora se van a llevar a Bravo para hacer unas pruebas. Pero en cuanto vuelva, te aviso y le entregas la carta. Muchas gracias, Félix. Ve con Nuria. Yo te llamo en cuanto vuelva. ¿Qué pasa? Pero igual, ¿no te ha pasado un poco con esto de Rubia? Si quieres hablamos de la permanente que te has hecho tú, que a mí tampoco me acaba de convencer. No, pero si yo no me hago la permanente, que se me seca. Acaba de llegar el informe preliminar de la autopsia. ¿Lo has leído? No, acaba de llegar, te estoy diciendo. Pepe Alonso. ¿Qué hay, jefa? ¿Cómo lleváis la investigación del doble asesinato en el hotel? ¿Habéis identificado a las víctimas? A ver, cuando hemos metido los nombres de Tarek y Rafi, Said Tayara, en los archivos no ha saltado ninguna coincidencia. Sin embargo, las huellas que hemos encontrado en el cadáver del hotel corresponden a Abdel Hariri. Hariri era un conocido traficante de armas de origen libanés, un pez gordo que lleva tiempo burlando a la justicia. ¿Y el otro? Sus huellas no están en el sistema, pero por lo que nos ha contado el director del hotel, creemos que llevaba poco tiempo trabajando como guardaespaldas de Hariri. Por eso está limpio. No pensaba que todo esto iba a estar relacionado con el tráfico de armas, pero encaja con la hipótesis de que fuera una ejecución. Yo creo que esto confirma los indicios que apuntan al crimen organizado. ¿Tenemos alguna pista más? No, pero tenemos el informe preliminar de la autopsia. Acaba de llegar, todavía no lo hemos leído. Vamos a verlo. El caso es que la cara de este tío me suena. ¿Te suena? ¿De qué? No sé, me es familiar. Adiós, Beatriz Velasco. Ha sido un placer. Adiós. Debe ser alguien del barrio o que se parezca a alguien. A lo mejor me lo he cruzado, a saber. Y a todo esto, ¿no resulta extraño que un tipo de la posición de Hariri estuviera en el barrio, en un barrio como Distrito Sur? Pues sí que estaba fuera de su ambiente, sí. ¿Pero haciendo qué?
No sé, yo creo que deberíamos ir un poco más allá, ¿eh? Esto no es un asesinato cualquiera, aquí hay mucha tela que cortar. Averiguad qué se trae entre manos. Si tenéis algo interesante, informamos a los mandos. Muy bien. Pues tú dirás, ¿por qué me has hecho venir hasta ahora? ¿Te apetece un café? No, Quintero, quiero que me digas qué pasa, porque cuando me citas con tanto misterio es para darme malas noticias. Pues desgraciadamente la cosa no va a cambiar. Tengo malas noticias que darte. ¿Qué pasa? Han matado a Hariri. ¿Cómo? Pero si yo estuve con Hariri hace un par de días en el Moonlight. Han pegado un tiro en la habitación de Sote. Wow. ¿Y sabes quién ha sido? No. No tengo ni idea, pero sospecho que ha tenido que ser la misma persona que lo llamó por teléfono para decirle que yo le estaba traicionando. O sea, que vino a investigarte. Sí, sí. En realidad vino para eso. Afortunadamente pude convencerlo de que la información que le habían dado era todo mentira. Y lo convencí también para que nos uniésemos y así poder encontrar a la persona que le había dicho todo eso. ¿Y conseguisteis algo? No, no conseguimos averiguar nada, pero los dos estábamos convencidos de que la misma persona que mató a Eva, la que le envió ese mensaje a Isidro Navales, la que te llamó a ti y también lo llamó a él, es la misma persona. Después de estar hablando un poco, Hariri me dijo que tenía un plan. ¿Cuál? Él piensa que logró convencer a la persona que le había llamado de que se creía lo que le había dicho. Le comentó que había visto que yo estaba haciendo unos movimientos muy raros y que no se fiaba de mí, que estaba dispuesto a matarme, pero que quería conocerlo cara a cara para intentar acordar entre los dos cómo hacerlo. Muy bien, me aparece muerto en la habitación de los dos. Está claro que sea quien sea la persona que está detrás de todo esto, se dio cuenta de que Hariri le estaba engañando. Por favor, no puedo más. Necesito que me den algo para el dolor. Tranquilo. Voy a llamar para que te den un analgésico. ¿Qué hace él aquí? Hola. No sabía si me ibas a reconocer. Tú estás muy cambiado. La cárcel te ha pasado factura. Quítame las manos de encima. ¿Por qué la has traído aquí? Para que le digas a la cara que no recuerdas dónde os deshicisteis del cadáver de su hija. Venga, no seas cobarde. Dilo lo que me has dicho a mí. Dejadme en paz. Tienes a la familia de Ana sufriendo desde hace años porque no pueden darle el descanso que su hija se merece. Creo que es la hora de acabar con esto, ¿no? Si no lo haces por mí, al menos hazlo por mi mujer. Ella también está muy enferma. Está ingresada aquí, dos plantas más abajo. Ayer ya tuvieron que sedarla. No me creo una palabra. Me estás haciendo el lío. Te juro que es verdad. Bueno, ¿y qué? No es culpa mía que esté enferma. Cierto. Pero sí depende de ti, que pueda irse en paz. No me mires si no quieres, pero yo no me voy a callar. ¿Sabes lo que estaba haciendo mi mujer antes de perder el conocimiento? Te estaba escribiendo una carta. Sus últimos pensamientos, antes de caer desmayada, te los dedicó a ti. Te he traído la carta para que puedas leerla y cumplir su última voluntad. Creo que se lo debes. Ni hablar. No voy a leerla. No podéis obligarme a que lo haga. Estimado Daniel, cuando te escribo estas letras, estoy desahuciada por una enfermedad terminal que me está consumiendo la poca vida que me queda. Porque gran parte de mí ya murió con mi hija el día que os la llevasteis de nuestro lado. He perdido la cuenta de las noches sin dormir y de las pesadillas, rememorando una y otra vez vuestras palabras durante el juicio. Sufriendo porque su cuerpo no descansa en el lugar que se merece, para que todos los que la queríamos nos podamos despedir de ella. Te pido, por favor, que te pongas no ya en mi lugar, sino en el de tu madre.
que pienses en lo que sufriría ella si un día te dan por muerto y tu cuerpo... Lo dejamos aquí. Ya no hay nada más escrito. Aquí debió desmayarse. Seguro que tu madre removería el cielo y la tierra para dar contigo. Haznos ese favor. Cumple su última voluntad. Ella no se irá tranquila de este mundo si no consigue darle un digno descanso a nuestra hija. Vamos, Juan. Mi madre no quiere saber nada de mí. Al principio venía a visitarme en la cárcel. Pero un día dijo que se avergonzaba de mí y de lo que había hecho. Que ya no era su hijo. Si estuviera ahora aquí, ¿qué crees que diría? Ahora tienes la oportunidad de que te vea de otra manera. Esta es la oportunidad para hacer las cosas bien. Está en una finca, a las afueras de Madrid. ¿Sabrías darnos la dirección exacta? La dirección no. Está en mitad del campo. Pero sabría indicaros. ¿Tienes un mapa por ahí? Pero es que ¿cómo se iba a dar cuenta? O sea, Hariri no es nuevo en esto. No, no es nuevo. Está claro que no era ningún novato, pero cometió un grave error. Le dijo a ese tío que sí, que estaba dispuesto a matarme, pero que si me quitaba a mí de en medio también iba a perder al único distribuidor que tenía en España para poder mover su mercancía, sus armas, y que necesitaba encontrar a alguien que ocupase ese puesto. Así que le ofreció ese puesto a esa persona. O sea, que se pasó de listo. Se pasó y bastante. Porque está claro que esa persona, sea quien sea, es bastante lista y se burla las trampas desde lejos. ¿Y Hariri no te comentó si sospechaba de alguien o si tenía alguna pista de quién podía ser algo? No, no me dijo nada porque no sabía nada. Así que estamos otra vez como al principio. Yo diría que incluso peor. Sí, bueno, no, más o menos. O sea, me refiero, sabemos que es una persona que va por ti, evidentemente, pero no solamente eso, se está cargando a todas las personas que han hecho contigo negocios. Primero Eva y después Hariri, así que Quintero piensa quién puede ser. Y es lo que estoy haciendo, Beatriz. No paro de estrujarme la cabeza a ver si puedo dar con un nombre, con alguien que pueda estar liando toda esta historia, pero no se me ocurre nadie, la verdad. Ya, pues igual tengo que pedirte que te esfuerces un poco más. Porque a lo mejor la siguiente en aparecer muerta soy yo. ¿Tú? ¿Por qué? ¿Por qué vas a ser tú? Porque yo era tu socia, yo hacía negocios contigo, ahora estamos juntos buscando al asesino de mi hermana. Si quieres que sea más explícita, ahora mismo estar cerca de ti es un riesgo, es un peligro. Bueno, eso no es ninguna novedad para toda la gente que ha estado cerca a lo largo de mi vida, te lo puedo asegurar. Pero mira, Beatriz, si tanto te preocupa esta historia y si tanto te agobia, lo mejor que puedes hacer es apartarte, alejarte de todo esto y dejar que sea yo solo el que siga buscando al asesino de Eva. No, Quintero, lo vamos a seguir haciendo como hasta ahora, que es juntos. Pero tenemos que pillar cuanto antes a este tío. Y lo vamos a hacer, lo vamos a pillar cuanto antes. Soy la primera persona interesada en pillarlo porque te recuerdo que si ese tío va por alguien, es a por mí. A ver, Quintero, con la muerte de Hariri, la policía va a empezar a investigar, va a tirar del hilo y va a dar con nosotros. Eso lo sabes, ¿no? Lo sé y no me preocupa en absoluto. Es lo que más tranquilo me tiene, porque si la policía aparece por aquí intentando husmear, tengo coartada y sé perfectamente lo que les tengo que decir. ¿Vale? Vale. Mira, vea, hazme caso. Lo mejor que podemos hacer ahora es esperar a que pase toda esta tormenta, cuando las cosas se calmen. Entonces volveremos al ataque. Si hacemos cualquier movimiento raro ahora mismo, podríamos levantar las sospechas de la policía y eso no nos conviene. ¿De acuerdo? Así que vamos a estar quietecitos y cuando todo pase, volveremos a buscar a esa persona. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. ¿Ahora quieres ese café? Sí.
acabo de hablar con la científica. Ya van para la finca. He quedado en encontrarme con ellos allí. Bien, avísale al juzgado para que manden también a su gente. También he hablado con ellos. El secretario judicial ya va para allá. Solo me queda por concretar cuándo llegarán los buzos. Los GEO han salido ya de Guadalajara. Muchas gracias por la gestión. Espero que esta vez haya más suerte. No podemos permitirnos otro fracaso o la prensa nos machacará. No, estoy seguro de que esta vez Bravo ha dicho la verdad. Si hay alguna novedad, le llamo. Ok, adiós. ¿Cómo vas? Me he enterado que Bravo ha cantado. Pues veo que se ha corrido rápido la voz. Solo espero que no sea un farol esta vez. Voy a coordinar yo todas las labores de búsqueda. Ya verás cómo no. ¿Vas a salir ya? Sí, todos los equipos ya van para allá, así que no quiero que tengan que esperar por mí. Esta vez va a ir bien. No estés nervioso, lo llevas todo mucho más atado. Ya, pero me da pánico volver a fallarle a la familia. Aunque esta vez Bravo ha sido mucho más generoso con los detalles. ¿Dónde se deshicieron del cadáver? En una finca, a las afueras de Madrid. Pertenece a un tío de un amigo del Pitis. Se ve que una vez muerta la trasladaron allí. Imagino que has hablado con el propietario. ¿Qué te ha dicho? Bueno, que sí, que efectivamente su sobrino celebraba fiestas allí. Seguramente en una de estas, pues, Pitis fue, vio el terreno y vio que era un muy buen escondite. Está muy apartada. Ya. Sin vecinos, no hay testigos que te vean entrar o salir. Un lugar perfecto. Sí. Tampoco es muy grande. No. ¿Qué es esto? Esto es un pozo. Sí, es un pozo. Se ve que fue ahí donde se deshicieron del cadáver. Además, es bastante profundo, por lo tanto, puede haber pasado todo este tiempo sin levantar sospechas. ¿Y el propietario nunca notó nada? No lleva más de 6 años sin ir por allí. Está en una residencia, además. El pozo está en desuso desde entonces. Solo el Pitis y Bravo sabían dónde estaba el cadáver. Que no me cabe en la cabeza cómo Bravo ha podido dormir durante todos estos años sabiendo que el cuerpo de la chica estaba ahí metido. No, ni a mí tampoco. Pero no pienso volver hasta que demos con el cuerpo de Ana y poder comunicárselo por fin a la familia. Durán, va a ir bien. Sí. Ya voy. Hola. Ay, qué susto. ¿Qué haces aquí tan temprano? Pues trabajar. Estoy de servicio. Te quería hacer unas preguntas. Vale. Mira, a ver si te suena este hombre. No. Bueno, el caso es que me suena, pero no sé de qué. No sé, igual estuvo aquí hace poco. Sí, estuvo. Aquí, de hecho. Ah. Es que justo cuando entré, lo vi hablando contigo. ¿Sí? Ah, vale, sí. Vale, sí, un hombre alto, con acento árabe. Libanés. Oh, libanés. Vale, sí. ¿Y qué pasa con él? ¿Por qué me preguntas? Pues porque lo hemos encontrado muerto, asesinado. ¿Qué dices? ¿En serio? Ostras, pues no tenía ni idea. Cuando entré, ¿te llamó por el nombre completo? Puede ser, sí. Lo hacen muchos clientes y llevan 2 copas, más todavía. ¿Y qué das tu nombre y apellido a todos los clientes? No, bueno, pero si preguntan, yo soy simpática, les contesto. Hay muchos que vienen buscando emborracharse, otros conversación, y al final, pues, les tienes que contar cosas. ¿Y este que era un cliente habitual del pub? No que yo sepa. No, creo que solamente le vi ese día. ¿Y de qué hablasteis? Pues no gran cosa. No sé, creo que me preguntó por la carta de whiskies, se pidió un bourbon. Igual te contó que hacía aquí en Madrid, ¿no? No. Es que hay muchos clientes que más que contar cosas, preguntan cuánto tiempo llevas currando aquí, qué haces en tu tiempo libre, bla, bla, bla. Entonces, no sé. Me dejó muy buena propina. Y ya está. Vale. Gracias. Bueno, pues eso es todo. Si te acuerdas de algo, pues me llamas, ¿vale? Sí, tengo, claro. Tengo que volver a comisaría. Vale, ¿quieres que a la hora de comer, no sé, pido algo y no, comemos aquí? No, que va, gracias, hoy estoy liada. Ah, vale. Pero hablamos, ¿no? Sí, claro. Venga, chao. Que vaya bien. Chicas, ¿habéis terminado? ¿Queréis un cafetico? Pues sí, ponme un cortado para llevar, María, por favor. Muy bien. Y yo me lo tomo aquí. Vale.
Pues sí, el progenitor ya ha pasado a disposición judicial por la sustracción de las dos hijas menores y ellas ya están con su madre, con Raquel. ¿Y cómo están? Bien, bien, parece que bien. Han pasado los exámenes médicos correctamente y van a tener seguimiento psicológico. Bueno, ellas y la madre, me imagino, ¿no? Sí, sí. Si pasa algo esta tarde, me avisas, por favor, que es que yo no voy a estar. Ya se lo he dicho a Raquel, pero por si acaso. Claro, no te preocupes. Es que tengo recadillos que hacer por ahí y además es que quiero quedarme con Sheila para preguntarle a ver qué tal le ha ido el examen. Anda, Sheila, ¿qué tal con ella? No, no te he preguntado nada, porque como no me has contado nada, pues intuí que todo bien, todo en orden, ¿no? Bien, sí, bien. Bueno, con alguna cosita por ahí que me preocupa. ¿Alguna cosita? ¿Qué cosita? Ya, pues que me va a preocupar porque, vamos, tiene unos hábitos horribles. Se acuesta a las tantas, come fatal, a deshoras y está hasta las tantas ahí con el móvil enganchadísima todo el rato. Impropio de un adolescente esos hábitos. A ver, hija, eres muy exagerada si se lo regalaste ayer. Pues sí, eres muy exagerada, como dice Pero María. Que no, chicas, que no, que se acostó a las tantas. Ahí subiendo vídeos de bailecitos. Era las 12 de la noche cuando yo me acosté y ahí seguía ella. Dale, que te pego. Y hoy estaba rendidica, claro. Vamos, no había quien la sacase de la cama. Sí, yo creo que se acostó a las 2 de la mañana, porque esa es la hora a la que subió el vídeo. Espe, deberías de dejar de ejercer de policía con ella. Pues si soy su madre, ¿qué vamos a hacer? Pues tendré que saber lo que hace. ¿Sabéis si Néstor va a tardar mucho? Pues no creo. Está tomando declaración a los trabajadores del hotel, pero hace un rato ya. Bueno, pues vamos a empezar sin él, ¿de acuerdo? Espero que llegue antes de que yo me vaya. ¿Qué tenemos? Pues ahora que sabemos la verdadera identidad de Hariri, puede que algún dato que se nos pasó desapercibido en su momento cobre relevancia. Nuestra principal hipótesis es que sea algo relacionado con el tráfico de armas. En ese caso, deberíamos saber cuáles han sido sus contactos aquí. ¿Y por qué estaba precisamente instalado en Distrito Sur, no? La UIT ha revisado las cámaras de seguridad del hotel, especialmente la horquilla horaria donde se produjo el asesinato, de 2 a 4, pero no hay nada relevante. Sospechamos que entraría por la puerta trasera del hotel, la del callejón. Eso explicaría por qué el guardaespaldas estaba muerto ahí. Sí, eso tiene sentido, sí. Y hemos seguido el rastro del nombre falso con el que se registró Hariri en el hotel y hemos averiguado que llevaba 2 días en España. ¿Y tenemos algún dato más sobre sus movimientos aquí? No, de momento no. En realidad, sí. Bueno, antes le he dicho que me sonaba la foto, ¿no? Pues he caído y ya sé de qué me suena. Es que lo vi hace una noche o dos en el Moonlight. ¿Ah, sí? Sí, sí. Le he preguntado a mi hermana y efectivamente dice que sí, que estuvo allí como cliente. Pero ella no vio nada raro, ni escuchó nada sospechoso, ni nada. Qué casualidad, ¿no? ¿Casualidad por qué? Bueno, Lidia, porque Beatriz también era hermana de Eva Velasco, a la que tú relacionabas con el tráfico de armas. Pero relacionaba a Eva, no a Bea. Ya. ¿Y no te parece raro que un famoso traficante se pasee por su pub? Pues no, porque ese pub está justo al lado del hotel. Me parece, no sé, irrelevante. Sé por dónde va, inspectora. Le entiendo, pero Bea no tiene nada que ver con el tráfico de armas. Ella se dedica a llevar un pub. Ya, eso ahora. ¿Y antes? Ella siempre se ha desvinculado de ese mundo. Además, nunca hemos encontrado pruebas de lo contrario. Ya. Bueno, en cualquier caso, la inspectora jefa y yo te agradecemos el dato y yo creo que deberíamos ahorrarnos las suspicacias que no nos conducen a ningún sitio. Claro, comisaría. Muy bien. Siento el retraso. Imagino que habéis empezado la reunión ya. Sí, me estaban poniendo al día. ¿Qué tal ha ido? Pues muy bien. Traigo información interesante del hotel. ¿Qué has averiguado? Varios trabajadores me han confirmado que Hariri recibió una visita el día anterior a su muerte. ¿Has conseguido el registro de las cámaras de seguridad? Sí, he pedido una copia, pero bueno, las he revisado allí, por eso me he retrasado más de la cuenta. ¿Y qué has visto? No os lo vais a creer, pero la persona que le visitó fue Fernando Quintero. Pero vamos a ver, Fernando Quintero otra vez, pero este hombre no para de ser sospechoso. Sí, yo creo que habría que interrogarle lo antes posible. No. Vamos a tomárnoslo con calma. Yo quiero prepararlo muy bien. Además, es que ahora me tengo que ir a jefatura a hacer el seguimiento de la búsqueda de Ana Parravera. ¿Puedo encargarme yo? No, prefiero estar presente. Traerlo a comisaría mañana por la mañana, primera hora, y le interrogamos, ¿vale? Muy bien. Muy bien.
¿en qué momento se me ocurriría a mí la genial idea de comprarle un móvil? Mira, Sheila hace exactamente lo que hacen todos los adolescentes. Sí, pero tengo que ponerle límites, ¿eh? No puede ser que se acueste a las tantas y encima un día de diario y encima teniendo examen al día siguiente. A ver, es la primera vez que ha pasado, ¿no? Es la primera. Pues habla con ella, pacta unos horarios. Pero hazme el favor, no lo obligues a cerrarse el perfil, ¿eh? No, sí, no puedo prohibirle nada porque además yo me he abierto una cuenta también. ¿Cómo que te has abierto una cuenta tú? Pues claro, ¿qué te crees? Si no, ¿cómo le voy a ver cuando sube los vídeos? Pues yo qué sé, igual tiene el perfil abierto. Yo qué sé si lo tiene abierto o cerrado como lo tiene, pero a mí lo que me gusta es ponerle likes y mirar los bailecitos y todo eso. Vas a tener mucho trabajo con Sheila tú, ¿eh? Mírala. Mira. Fíjate en el pulgar, que corre la velocidad del rayo. Lo dices con envidia. ¿Con envidia? Sí. Que no, anda, que no es mucho más fácil mandar una nota de audio. Sheila, ¿qué tal, guapa? ¿Bien? Sí, muy bien. Siéntate aquí si quieres que ya me voy, ¿vale? Vale. Venga, hasta luego. Hasta luego, bonita. ¿Qué tal? ¿Qué tal te ha ido el examen? Buah, genial. ¿Has visto todos los followers que me han subido desde por la mañana? No, es que estaba trabajando. ¿Entonces tampoco has visto mi vídeo? Que lo he subido a la hora del recreo, que no te rayes. Venga, corre, míralo, que vas a flipar. Oye, tengo un poquillo de hambre. ¿Puedo pedir algo de merendar? No es muy pronto para eso. Bueno, no sé. ¿Qué pasa? Si también te ha salido el examen, porque me escribe tu profesora. Que me ha dicho que lo has entregado prácticamente en blanco y que le gustaría reunirse conmigo para comentarlo, para hablar de tu rendimiento. A ver, Espe, que la tía ha preguntado una parte del temario que no nos ha explicado. Que ha ido a pillar. Si le ha salido mal a toda la clase. Tú te tenías que saber todo el temario. Punto. Esas son excusas. Además, que ¿para qué me mientes? ¿Por qué me dices que te ha salido bien cuando te he preguntado qué tal te ha salido el examen? Ya te lo he dicho esta mañana, ¿eh? Que no quiero mentiras en casa. Bueno, es que lo siento, pero es que sabía que te ibas a poner así. Pues sí, ahora estoy doblemente enfadada. Por el examen y por la mentira, por las dos cosas. Bueno, pues ya está. No me dejas otra opción. Dame el móvil, anda. No. Sheila, no lo hagas más difícil, por favor, dame el móvil. ¿Hasta cuándo me vas a tener incomunicada? Pues si quieres que te lo devuelva, tendrás que ganártelo. Paso. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven aquí, que quiero hablar contigo. He revisado la nueva propuesta del contratista y se sigue quedando un poco corta. ¿Ok? Le he pedido que infle las partidas industriales para que podamos lavar más rápidamente el efectivo que nos ha llegado. ¿Y te ha puesto algún problema? No, para nada. Está encantado. Genial. ¿Le has dicho que vamos a empezar ya las obras? Sí, no me ha puesto ninguna pega. Debe estar a punto de llegar. Convendría ir cerrando, Martina. Voy a preparar el dinero. No quiero que vea todo lo que tenemos aquí. Vale. ¡Espe! ¡Qué sorpresa! Buenas tardes. ¿Algún problema? No, ¿por? Ah, no sé. Como no te esperaba, ¿qué puedo hacer por ti? Pues es que traigo el correo. ¿Te acuerdas que hablamos ayer por teléfono? Sí, perdona. Se me ha ido. Tengo... Es verdad. Sí, es que tenemos demasiadas cosas en la cabeza. Es verdad. Me dijiste que iba a venir. Ajá. Ahora me acuerdo, sí. Sí, lo que pasa es que iba a venir antes y se me ha echado el tiempo encima porque me he liado ahí en comisaría y, bueno, que, a ver, que voy a buscar por aquí lo que os tengo que dar. ¿Qué, dónde está? Bueno, ¿y qué tal en el piso? ¿Estáis a gusto? En la casa muy bien. ¿Sí? Sí, es fenomenal, sí. Hombre, ahora tenemos que hacer la nuestra y esas cosas, pero muy bien, sí. Joder, ¿esto dónde está? Cuanto más deprisa, más despacio. Ah, sí, son estas. Bien. Son algunas facturas de suministro. Yo creo que son del mes anterior. Vale, muchas gracias, Espe. Venga, pues te acompaño y así cierro. Venga, hasta... ¡Ah! Una cosa que se me olvidaba. La luz del descansillo que parpadea y es bastante incómodo. No sé si conocerás al presidente de la comunidad para... Me encargo yo. De eso me encargo yo, sí. Y te mando un mensajito. Vale, muchas gracias. Me voy ya porque ya he visto que estabais cerrando, sí, ¿no? Sí, estamos ahí con lío. Sí. ¿Y quién es el que hace deporte? ¿Cómo?
Ah, yo. Pero voy al gimnasio menos de lo que me gustaría. Sí. Pues yo también, ¿eh? Yo... Es que antes iba a otro gimnasio, lo que pasa es que lo cerraron. Sí. Ya. Y ya con lo de Colombia y todo eso, pues es que he dejado de ir. Tengo que apuntarme otra vez. Me han dicho que el gimnasio de aquí del barrio está muy bien, ¿no? Sí, bueno, no está mal, sí, sí. Sí. Pues nada, sí, me apuntaré. Pues nada. Bueno, os dejo que me enrollo aquí y tengo un palicazo. Venga, hasta luego. Adiós, gracias. Espe. Chao. Mío, pensaba que no se iba nunca. Tenías que haber cerrado cuando te lo he pedido. Ah, que ahora la culpa es mía. ¿Y por qué no te has esperado a que cerrara la puerta para sacar la bolsa, digo yo? Vale, me he precipitado, ¿vale? Pero es que tú no te das cuenta que está a punto de pillarnos una policía. Sí, lo he visto con mis ojos. Tenemos que tener cuidado a partir de ahora. Pues a ver si es no, verdad. No, ha visto nada raro, ¿vale? Eso espero. No, eso espero. Hazme caso, no ha visto nada raro. Que por situaciones como estas, que no soporto en el lío que nos hemos metido, Rubén. Es que no lo soporto. Bueno, Martina, ya queda poco para cumplir el acuerdo. Sí. Entonces podremos centrarnos en el negocio y en nosotros. Qué optimista eres, por Dios. Mira, Martina, yo quiero que esto entre nosotros funcione. Pero por mucho que yo me esfuerce, si tú no pones de tu parte, va a ser muy complicado. Pues que lo das todo por perdido. ¿Sí o no? Es que no me apetece hablar de esto. No me apetece. Muy bien. Voy a preparar el dinero. El contratista debe estar a punto de llegar. Perfecto. Ocúpate tú. Te veo en casa. Date. Buenas noches, ¿se puede? Claro que se puede, Claudia. ¿Qué haces aquí? Tendrías que estar en casa. Me ha llamado a Antonio, le he dicho que no me espere. Yo no me puedo ir a casa hasta que no encontremos a esta chica. ¿Hay alguna novedad? De momento no. Lo que sé es que el sonar de los geos ha detectado algo en el pozo, pero no pueden bajar hasta que lo aseguren bien. Eso sí, por favor, que hagan todo lo necesario para garantizar su seguridad. Al parecer está muy mal estado y hay mucho peligro de desprendimiento. Esta búsqueda está siendo agónica. Espero que sea la definitiva, ¿eh? Sobre todo por los padres. Sí. ¿Cómo está la madre? ¿Se sabe algo? Creo que sigue estable, a pesar de la gravedad. Mira. Es Durán. Sí, dime, Durán. Jefe. Escucha, he puesto el altavoz, estoy con Miralles, así te escuchamos los dos, ¿de acuerdo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Han bajado ya los buzos? Sí, y esta vez el resultado ha sido positivo. Hemos encontrado un cadáver. ¡Por fin! Ahora mismo están sacando los restos. Es una operación algo complicada, así que nos llevará tiempo. Escucha, ¿y hay alguna pista que nos haga pensar que el cadáver es el que estábamos buscando? Bueno, por lo que han transmitido los buzos, los restos humanos encontrados podrían pertenecer a una mujer de complexión menuda. Eso encajaría con Ana Parravera. Bueno, yo creo que deberíamos ser prudentes por lo menos hasta que llegue el informe preliminar del forense, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Deberíamos ser prudentes. ¿Sabes cuándo podría terminar la búsqueda? Aún no lo sé. El tema de la grúa y haber tenido que asegurar el terreno nos ha retrasado mucho. Escucha, Durán, a Mireia y a mí nos gustaría mucho que vinieras para que nos cuentes todo de primera mano. Sí, además podríamos ir preparando el comunicado oficial, ¿no? De acuerdo, voy para allá. Gracias. Menos mal que esta vez no ha habido sorpresas. Pues sí. O técnicas que suelen utilizar para rescatar a gente aún con vida. Eso facilitará mucho la labor del forense. Sí, también se han encontrado muchos objetos en el fondo del pozo junto a los restos del cadáver que se están analizando. La verdad es que todo el equipo ha realizado un trabajo impecable con el ánimo de resolver este caso lo antes posible. Perdón. Es el forense. Sí. Sí, le escucho perfectamente. ¿Mm? Eso quiere decir que la chica no sufrió. Ah, sí, sí, entiendo que es un informe preliminar. De todas maneras, le agradezco muchísimo la información. Quedo a la espera del informe oficial. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches.
Cuéntanos, por favor. Bueno, el forense ha localizado un fuerte traumatismo con fractura en la parte trasera del cráneo, que seguramente fue la causa de la muerte. Todo indica que fue asesinada a sangre fría y por la espalda. Pues está claro que no fue un homicidio accidental, como lleva todos estos años asegurando el Pitis, ¿no? No, además, el golpe en el cráneo coincide con una barra de hierro que se ha encontrado en el fondo del pozo junto a la ropa y algunos objetos personales de Ana. Entonces se confirma que es ella. A falta de los resultados de ADN, pero todo apunta a que sí. El forense también ha destacado que no ha encontrado en los restos ningún signo ni de tortura ni de defensa, por lo que cree que con ese golpe en la cabeza Ana murió en el acto. Por lo menos no sufrió, ¿no? Sabían perfectamente que si encontrábamos el arma y el cadáver, probablemente serían acusados de asesinato. Pero ahora que se sabe la verdad, se podrá hacer justicia. Sí. Y la familia de Ana por fin podrá descansar. Y en gran parte gracias a tu tenacidad. La verdad es que para mí también va a ser un descanso. Aunque no me puedo imaginar por lo que ha pasado la familia para ver a todos estos años. ¿Quieres que me encargue yo de llamar al padre para contarle la noticia? No, se la agradezco mucho, pero prefiero ser yo quien lo haga. Nada, iré un segundo a casa, me doy una ducha y paso por el hospital para decírselo. Y bueno, si aún siguen luego en la finca, pues voy para allá. Bueno, si necesitas algo, me lo pides, ¿de acuerdo? Y come, come algo. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Yo soy cero constante. Vamos, me aburre soberanamente hacer siempre lo mismo. A mí también, te lo prometo. ¿Qué signo eres? No, no me digas que crees en esas cosas. No, no, que va, es una tontería. Ah. Pero como buen sagitario, soy muy curioso. Qué bobo. Pues os dejo por aquí. Ay, qué bien. Gracias. Y lo siento, pero tiene que ser la última ronda, que cerramos en 15, 20 minutos. ¿Cómo que la última ronda? ¿Qué hora es, macho? Madre mía, se me ha pasado la noche volando contigo. Es tardísimo, si no hay nadie. Perdona. Responde si quieres. Debe ser tu marido. Estará preocupado. No. No. No me apetece escuchar sermones. Mira, mañana los problemas estarán ahí. Así que esta noche lo que quiero es disfrutar y pasar un buen rato. ¿Es posible? ¿Seguro? Seguro. Seguro. Vale, pues déjame decirte que estás con la persona indicada porque yo soy un quitaproblemas profesional, ¿sabes? De hecho, ¿qué es lo que te estaba diciendo ahora? Cuando... Sabe a grosellas, está rico. Te tenías que haber pedido un Kir Royal. Te prefiero a ti. Al final vas a ser tú quien me quita a mí los problemas. ¿Quieres que vayamos a otro sitio? Pues tendremos que ir porque nos están echando. ¿Y conoces alguno? Tengo una pequeña idea, sí. ¿Vamos? Vamos. Adiós, gracias. Chao, Miki. Adiós. ¿Dónde está ahora el cuerpo de Ana? Lo acaban de trasladar al anatómico forense. ¿Te van a hacer la autopsia? Sí, pero antes le harán unas pruebas de ADN para confirmar que son los restos de Ana. Aunque todo indica que es así. Es extraño. Llevaba años esperando este momento y ahora que ha llegado... Resulta muy duro imaginarme lo que estás contando. Es pasar del horror de...
de no saber dónde se encuentra su cuerpo, al horror de imaginármela ahí hundida en ese pozo. Pero si dices que no sufrió. No, no, en principio el análisis preliminar indica que murió prácticamente en el acto. ¿Nos van a tomar muestras de ADN a mi mujer y a mí? No, 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 no hace falta. Las que os tomamos durante la primera investigación todavía están en nuestra base de datos. ¿Podría ir a verla? Yo me lo ahorraría. Creo que deberías quedarte con la imagen de ella cuando aún estaba viva. Sí. Mejor recordarla con aquellos ojos grandes, con los que miraba todo con curiosidad. Y con aquella sonrisa que iluminaba la casa. Con aquella voz alegre y cantarina que tenía. Mejor recordarla así. De todas maneras, en cuanto acaben en el anatómico forense, os darán los restos de Ana para que la podáis enterrar como se merece. Al final, has cumplido lo que prometiste, has dado con ella. Aunque te ha costado unos años. Más de lo que me hubiera gustado, sí. Pero bueno, era mi obligación como policía. Bueno, yo creo que ha sido algo más. Tú lo has tomado como algo personal. Y gracias a eso, podré despedirme de Ana y sabremos dónde se encuentran sus restos. No tengo palabras para agradecértelo. ¿Lo sabe ya tu mujer? Sí. Recuperó la consciencia en unos minutos y se lo pude contar. Soltó una lágrima, pero bueno, ha recuperado la serenidad que necesitaba para estos últimos momentos. Me imagino. Nuria me ha dicho que te dé las gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Y ha insistido que será ella quien te las dé en persona. No hace falta. Ah, sí. Ahora está descansando, pero si recupera las fuerzas, yo te aviso y si quieres te pasas por su habitación. Sí, claro, me encantaría y ojalá que sea pronto. Por fin dejaré de sufrir por mi hija. Y por lo mal que lo ha pasado mi mujer durante todos estos años. Son las tantas de la madrugada ya. Creo que a ambos nos vendría muy bien descansar. Tengo que pasar un momento por comisaría y ya me voy a casa a dormir un rato. Si hubiera cualquier novedad, te aviso. ¿Vale?